Buena tarde. Esta es Neutral FM, plataforma digital desde Los Ríos, con su programa semanal, resumen semanal. Titulares. Niña muerta es motivo para que la madre de esta le señale al presidente Luis Abinader la espera del cambio. La locomotora que manta a los políticos de otra facción contraria al PRM, inicia su trayectoria. Los fondos electorales son demandados por los partidos políticos y Luis Abinader, en un acto de bonomía, dice que él lo va a dar. Eclipse total para América del Norte. Este ha producido en Estados Unidos que 31 millones de ciudadanos en 15 estados diferentes estén pendientes del mismo. En República Dominicana no se vio el eclipse, pero sí se sintió una lluvia incesante en la tarde de ayer. Siguiendo con los titulares, resumen semanal, titula los siguientes comentarios. La jueza suplente del segundo juzgado, Francesca Potentini, dio plazo 15 días al Ministerio Público para que presente acusaciones sobre caso Calamar. Al Ministerio solicitar otra vez 4 meses. De no presentar dichas acusaciones en 15 días, entonces la jueza lo declararía como inadmisible. Este caso contiene 20 imputados. El Ministerio Público presentó pruebas contra la diputada Rosamelia Pilarte de la Vega, en la que pretende la vinculación de esta a la red de lavado de activos proveniente de narcotráfico que dirigía su pareja Miguel Arturo López. Y finalmente, en los titulares, la banda internacional Los Trinitarios, que fue organizada por dominicanos en Nueva York hace 3 décadas, fue desarticulada en Chile, en la que se allanaron 123 viviendas el viernes en 15 sectores. En el operativo se apresaron a 63 personas. Renzo, vamos a comentar 2 temas de interés nacional muy interesantes. El primero es lo que fue la acusación ya comprobada, la condena a 16 años de Miki Gutiérrez, el diputado de Santiago, que ya fue por un juzgado en Estados Unidos, por un juez, fue condenado a 16 años y luego 5 años más de domicilio. Se dice que son 21. Bueno, tenemos un singular personaje, porque este, al declararse culpable o al hallarse pruebas que lo condenan, real y efectivamente se ha visto que él, todo ese dinero que estaba dando en las elecciones del 2020, cumplieron un propósito, porque él fue elegido diputado. Y al mismo tiempo, las personas que él aupó del Partido Revolucionario Moderno también fueron elegidos por el voto popular. Él era diputado en Santiago, compitió consciente de todo ese dinero que él ya tenía acumulado, producto del narcotráfico. Entonces la gente se preguntaría, ¿y cómo es posible que un partido, en este caso el PRM, pudo haber sido otro partido? No, en el 16 él fue propuesto por el PLD. Imagínate. Pero es que no sé, lo que no sé si compitió a favor del PLD. No, o si no. Fue simplemente
propuesto. De todo okay. modo, el PRM puede, cualquier persona con un poquito de intuición política y de capacidad para entender las cosas, puede intuir que la gran cúpula partidaria, incluyendo al presidente de la República, sabía que ese hombre tenía mucho dinero y que mucho de ese dinero fue distribuido a muchas partes del país para ayudar a otras candidaturas. Incluso se habla de senador. Pero Miki López también, Miki López también fue un uno de los agraciados también a través de su señora esposa, que también fue propuesta como diputada, ganó las elecciones ella, y creo que un hijo también, y ha sido sindicado como que los bienes que posee es fruto del lavado, del narcotráfico. Se ha sindicado y se ha querido demostrar en los tribunales, precisamente su esposa está siendo objeto de una investigación y un juicio político, si se quiere, para ver cuáles son las implicaciones que tiene esa persona, Pilarte, en los negocios de su esposo. De hecho, está siendo investigada por la fiscalía y ya pronto le van a presentar prueba a ella, Rosa Pilarte, que es de La Vega. Es la esposa de la otra persona que está ligada al narcotráfico, al lavado de activos. Yo no sé. Entonces, los partidos tienen que tener mucha cuenta a partir de ahora para que ninguna persona extraña esté recibiendo tanto dinero, colaborando con millones y millones y millones, y quedarse tan tranquilo, sin tomar las medidas del lugar, para que no sea contaminada. Porque mira ahora lo que ha sucedido, que un dirigente del PRM aportó millones en el 20 y ahora ya está condenado por narcotráfico por un juzgado de Estados Unidos. No aquí, porque aquí parece que no pudo ser posible. Entonces, el presidente eso, dijo que él colaboró, que el gobierno colaboró. Sí, parece que eso fue un programa de ayer, el programa de los lunes. El presidente, como una forma naturalmente, diría yo, para defenderse, y con razón, para desligarse de ese caso, dice que el gobierno colaboró. Y no tenía de otra, porque imagínate, la justicia norteamericana, detrás de un caso de eso, ningún presidente de ningún país de América Latina puede darle la espalda y no colaborar con la justicia norteamericana. De todo modo, estamos viendo varios casos más de eso que se practica la política, pensando solamente en el dinero, sin importar de dónde viene y sin investigar. Y si aún lo saben, lo permiten eso. Con mucha razón, tú sabes, Renzo, que el PRM, cuando comenzó a escoger sus candidatos a diputados, senadores, regidores, propuso y envió carta a diferentes instituciones para que sus candidatos fueran investigados, fueran de una u otra manera, que fueran sus bienes, su dinero, fueran investigados para que no se les volviera a repetir eso, porque ya ellos sabían que habían varios diputados que estaban metidos en eso, varios candidatos. Entonces ellos, para que no pasara lo que pasó ahora, ellos previeron eso en la contienda de ahora. Un sindicado aspirante a diputado de nuevo, el señor Moya, está también siendo cuestionado por las autoridades dominicanas en casos de corrupción. En casos anteriores. Sí. Entonces, no sé cómo que... Bueno, eso es parte de la ligereza y parte de la irresponsabilidad y la falsa de ética con que actúan varios partidos de este país, varios dirigentes. Y algo muy importante, el PRM ha vendido el cambio, que son diferentes, que ellos se mueven política con la ética, pero que aquí en estos 4 años de gobierno lleva muchos casos que se pueden, si tú todavía no lo puedes probar como corrupción, pero se ha demostrado que hay demasiadas irregularidades, demasiada evidencia
de poca transparencia, hasta el extremo que en eso también Abinader ha tenido que cancelar unos cuantos de ellos o suspenderlo hasta que se investigue. Indelicadezas le llaman. Sí, y, pero lo grande es que el Ministerio Público no se le ha visto la agilidad, la actitud frontal para llevar a cabo esos expedientes, y solamente hasta ahora ha hecho caso a los casos anteriores. Entonces la gente espera que agilice y que profundice sobre los expedientes o acusaciones o indelicadezas que en este gobierno se han producido. No ha habido un solo caso presentado para ser investigado, o no ha habido un solo caso que ya se haya presentado como acusación formal en este gobierno, cuando se habla que hay de rol de 30 casos. Bueno, el Ministerio Público está haciendo su labor, para lo cual fue puesta en esa dirección. Además, que tú sabes que los urbanos han ocupado los cuestionamientos, porque está Tekashi, están los famosos urbanos que siempre tienen sus problemas con la justicia, y ellos se ocupan de eso y le hacen mucha parafernalia, mucha exhibición, de que muestran de que están en lo suyo. Ok. El otro punto, el otro tema a destacar en esta semana, Renzo, fue la oposición de, valga la redundancia, de la misma oposición política del país con respecto a un dinero que por ley le pertenece y que comenzaron a exigirlo en días consecutivos. Permaneció como punto uno en la semana pasada, y es la exigencia del dinero que le toca por ley en la parte electoral a los partidos políticos para, antes de que se celebre el torneo electoral, tener el dinero suficiente para poder enfrentar los millones de dinero que se gasta en un proceso electoral. Bueno, están los partidos políticos, van a recibir su dinero, esperamos que sean bien administrados y que le dure hasta el 19 de mayo, porque si empiezan a repartirlo desde ahora y hacer su logística, como ellos le llaman, cuando lleguen allá no van a tener dinero. Exacto. No, lo van gastando poco a poco. De hecho, quedan unos 40 días de campaña para el proceso del 19 de mayo. Entonces ese dinero lo van a ir gastando poco a poco. De hecho, mucho parte de ese dinero ya algunos partidos lo han venido gastando a través de préstamos, a través de fondos que ellos tienen, esperando que ese dinero se le haya asignado más luego. Y debo decirte, Renzo, que ese dinero el gobierno no lo ha entregado todavía, ni lo va a entregar por ahora, sino que eso está consignado en el presupuesto. Y en lo que eso está consignado en presupuesto, pero mientras tanto la Junta lo va a ir liberando a los partidos del presupuesto que tiene la Junta, que está ya depositado en los bancos. Bueno, ojalá que todo el mundo tenga su cuota y que ese dinero sea bien administrado por toda la... Porque la gente se pregunta, Renzo, ¿y por qué se le va a dar dinero del mismo presupuesto de la nación, que son impuestos que pagamos los dominicanos? Lo que pasa es que esa ley se creó, se discutió y se aprobó en virtud de que los partidos redujeran al máximo lo pedido a las entidades privadas, a las instituciones y personas privadas. Y además también... En función de eso se aprobó esa ley. Que ese dinero no venga de los de las actividades no santas. Precisamente. Ese dinero de la ley, del presupuesto, se aprobó para que los partidos no se arriesgaran a recibir dinero de personas o cuentas o riqueza mala vida. Pero como quiera, los partidos de una u otra manera han sido embarrados por dinero que después se sabe que no son de personas honestas. Pero de todo modo, es un dinero que le llega por ley. Vamos a hacer una pausa y venimos en breves segundos.